Saludos cordiales docentes, les damos la bienvenida a este webinario dirigido al personal docente de primero y segundo ciclos de la asignatura de francés. Este espacio tiene como objetivo conocer detalles importantes acerca del Plan Integral de Nivelación Académica PINA 2022-2025. Esperamos que esta actividad sea de gran beneficio para ustedes. Que la disfruten. A continuación, escucharemos a don Manuel Baltodano Enríquez, jefe del departamento de primero y segundo ciclos. Adelante, don Manuel, bienvenido. Un saludo cordial al profesorado de todo el país. Este webinario surge como una iniciativa del Departamento de Primero y Segundo Ciclo de la Dirección de Desarrollo Curricular con la finalidad de dar seguimiento a la implementación del Plan Integral de Nivelación Académica del Ministerio de Educación Pública. Dicho plan es una iniciativa fundamental en el quehacer educativo porque permite atender las necesidades socioeducativas del estudiantado debido a la emergencia sanitaria declarada a raíz de de la COVID-19. Desde las asesorías nacionales se han preparado una serie de orientaciones metodológicas que esperamos sean de provecho para coadyuvar en la ardua labor que las personas docentes emprenden con AINCO en aras de favorecer el aprendizaje de la niñez costarricense. Muchas gracias, don Manuel, por su participación. A continuación, escucharemos a la máster Marilyn Araya brenes asesora nacional de francés del departamento de primero y segundo ciclos adelante Marilyn bienvenida. gracias laura y don Manuel estimados colegas profesionales docentes de francés reciban un saludo cordial de parte de la asesoría nacional de francés de primer y segundo ciclos es para mí un honor poder impartirles este webinario en este webinario pregrabado nos centraremos en las orientaciones pedagógicas para la implementación del Plan Integral de Nivelación Académica 2022-2025, conocido por sus siglas como PINA. Pero antes haremos un recorrido histórico y actual de la situación de la enseñanza del francés en primaria. También tocaremos aspectos importantes que conciernen nuestra labor docente como profesionales en la enseñanza del francés, para finalmente entrar de lleno con las pautas del Plan Integral de Nivelación Académica 2022-2025. Iniciamos con la siguiente frase del psicosociólogo francés Jacques Salomé, La porte du changement ne peut s'ouvrir que de anterior. El cambio es una puerta que solo puede abrirse desde adentro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podríamos darle muchísimas interpretaciones, pero me gustaría que lo veamos desde un punto de vista donde entendamos que nada es fijo, que todo es cambiante y que la actitud positiva y la apertura a este cambio depende de nosotros mismos. Adelante, queridos docentes. Bien, vamos con la reseña histórica y la situación actual de la enseñanza del idioma francés en primaria. A finales del siglo XX, en el año 1994, el MEP introduce la enseñanza de las lenguas extranjeras en educación primaria. Tras un periodo experimental y exitoso, se institucionaliza este programa en 1997 y se crean por primera vez los programas de estudio de las lenguas extranjeras francés, inglés e italiano. Después, más adelante, en el año 2000, surge la iniciativa de la creación de las secciones bilingües francés-español. En aquel momento, un proyecto en el que se inicia el aprendizaje del idioma francés desde transición y continúa en primer y segundo ciclos de la educación general básica. Las secciones bilingües adoptan una forma de trabajo innovadora en el país en la que se imparten lecciones de francés y además en la lengua francesa las asignaturas de matemática y ciencias. Actualmente las secciones bilingües francés-español son un programa consolidado por el Consejo Superior de Educación desde el año 2021 y tenemos tres escuelas con este programa. La pionera, que es la escuela Fernando Terán Valls en la provincia de Cartago, la escuela central de Atenas en la provincia de Alajuela y la escuela república francesa. Esta última, la Escuela República Francesa, el año pasado recibió el galardón Label France Education, un sello de calidad que otorga France Education Internacional en reconocimiento a los establecimientos con secciones bilingües de alto nivel en el mundo. Otro punto importante es que desde el año 2010 iniciamos la certificación en el idioma francés de las personas estudiantes con la prueba internacional DELF PRIM. Estas son pruebas que vienen directamente de Francia y certifican el nivel no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional. Entonces, hemos certificado a miles de personas estudiantes desde el año 2010 hasta la actualidad. Aplicamos la certificación de la prueba A1 a los estudiantes de tercer año y la prueba A2 a los estudiantes de sexto año pero no únicamente a los estudiantes de las secciones bilingües, sino también a los estudiantes de francés lengua extranjera que conocíamos normalmente como FLEU. Y estas son más de 30 escuelas a nivel del país actualmente. Seguidamente, estos estudiantes tienen la oportunidad de continuar con el programa en los colegios, en las secciones de francés avanzado, y salen certificados incluso en B1 y B2. Antes de entrar de lleno con el PINA, es importante que tomemos en cuenta que nosotros, los profesionales en la enseñanza del francés, tenemos algunas bases y conceptos que siempre debemos aplicar. Primero, vamos a recordar el cuadro común europeo de referencia para las lenguas. Esta es una guía, es un cuadro, es una guía que va por niveles, los elementarios a 1.1. A1 y A2, los independientes B1 y B2 y los experimentados C1 y C2. En nuestro caso, los programas de estudio de francés para primaria están centrados en los niveles elementales A1.1, A1 y A2, donde tenemos conocimientos lingüísticos de base, nos comunicamos de manera simple y hablamos de nosotros mismos y de nuestro entorno. También debemos recordar que estamos basados en la Prosh Accional o Enfoque de Acción, que también está plasmado en nuestro programa. Este enfoque, como su nombre lo dice, está basado en acciones que la persona estudiante realiza en la lengua extranjera. Bajo esta perspectiva, la persona estudiante no solo es capaz de comunicarse, sino que es capaz de activar sus conocimientos en materia de vocabulario, gramática, sintaxis sus saberes y capacidades lingüísticas y de expresión para comunicarse. Por eso es que hablamos recientemente de Tash, una tarea, y la suma de pequeñas Tash que dan como resultado proyectos. Por ejemplo, si damos la Tash a, nos, a nuestros estudiantes de organizar una comida para sus amigos, organizar es el verbo que nos da la acción. Para llevar a cabo esta tarea, el estudiante debe mover sus saberes. Y aprender otros que los va a poner en acción. Por ejemplo, deberá entrevistar a sus amigos para saber cuáles son las comidas que les gusta. Puede revisar y leer recetas. Puede hacer una lista de súper con los ingredientes que necesita. Y además puede enviar una invitación en la que invite a comer a sus amigos indicando fecha, hora y lugar. Entonces, vemos que no solo es capaz de comunicarse, sino que activa y mueve sus conocimientos. Justamente estos conocimientos son le savoir, conocimientos lingüísticos, gramaticales, culturales, de sintaxis. Le savoir faire, que son sus capacidades de utilizar sus conocimientos en contexto mediante un task o proyecto. Acá el rol del docente es el rol de un mediador, de un facilitador, y el rol del estudiante es un rol completamente activo. Otro punto importante es llegar e animar la clase, gestionar y animar la clase. Es importante que el profesional docente logre crear un ambiente de confianza, positivo, relajado, que motive a los estudiantes a participar y a producir sin sentirse incómodos o juzgados. Por lo tanto, es importante aquí el tratamiento que dé el docente del error. También es importante cómo está. Dispuesta a nuestra aula. Es importante que sea un lugar iluminado, un lugar limpio, que en nuestras paredes haya alusión a la clase de francés, donde estén las reglas de clase, las consignas, ojalá acompañadas de imagen para que sea más fácil para las personas estudiantes comprenderlas. También material alusivo a la francofonía. Otro aspecto importante es cómo están dispuestos los pupitres, porque si están en filas de forma tradicional, esto puede hacer que no todos se sientan cómodos a la hora de expresarse. Sin embargo, podemos abrirnos a agrupar los pupitres en, en grupos, en parejas, incluso en forma de U, lo cual es muy conveniente en la enseñanza de una lengua viviente. Con respecto a la metodología, Aparte de los recursos didácticos que nosotros utilizamos, es importante que incorporemos le document authentic. Recordemos que los documentos auténticos son todos aquellos documentos que no tienen un fin pedagógico ni didáctico. Entonces, podemos estar hablando en este caso de documentos auténticos como canciones, videos, anuncios, afiches publicitarios, poemas, Cuentos, no es necesario que utilicemos todo el cuento o todo el poema, pero puede, podemos utilizar un extracto. A la hora que evaluemos si vamos a utilizar estos documentos auténticos, es importante que hagamos un, un análisis para ver si este documento es pertinente a nuestro público, si es pertinente a la edad de nuestro público, a los intereses de nuestro público, a las necesidades de nuestro público. Y una vez hecho esto, recordemos que vamos a trabajar los documentos auténticos siempre de lo general a lo específico. Seguidamente tenemos las ICONS. Las ICONS es la planificación. En nuestro caso, en francés, siempre debe ser mensual y en lengua francesa, donde incorporamos en la tercera columna los cuatro momentos en las estrategias de mediación. Esto lo vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos la evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. Recordemos que la evaluación diagnóstica es aquella que se hace siempre al inicio de cada unidad. Muchas veces nosotros los, las personas docentes únicamente lo hacemos al inicio del año escolar, pero no, debemos hacerlo al inicio de cada unidad. Luego tenemos la evaluación sumativa, que es la que conocemos normalmente con las pruebas escritas o pruebas orales, y la formativa, que son todas aquellas actividades o evaluaciones que no tienen ningún porcentaje en la nota. Muy bien. Entramos en materia del Plan Integral de Nivelación Académica 2022-2025, conocido como PINA. ¿Qué es? El PINA reúne las recomendaciones de distintos grupos, sectores y organismos nacionales e internacionales en torno a la mejora continua de la educación para Costa Rica. El eje fundamental de la nivelación académica es la mediación pedagógica que realiza la persona docente. El PINA... Es una serie de estrategias articuladas de índole pedagógica, tecnológica, socioafectiva y de apoyo a las poblaciones vulnerables. ¿A qué responde? Justamente a la necesidad de atender el rezago educativo provocado por las interrupciones en los últimos cursos lectivos. Por lo tanto, es necesario un abordaje integral de la trayectoria educativa de las personas estudiantes que ingresaron en el 2018. A la educación preescolar y que culminarán primero y segundo ciclos de la educación general básica en el año 2025. Entonces, el PINA es un plan macro, una medida de contingencia, un plan de emergencia de cinco años que, obede que obedece a un diagnóstico nacional e internacional. Objetivos del PINA. Establecer el nivel de logro de los aprendizajes esperados dispuestos en los programas de estudios a partir del ciclo lectivo 2021. Garantizar la permanencia y el éxito de las personas estudiantes. Implementar acciones dirigidas a las personas estudiantes desde los ámbitos pedagógicos y tecnológicos. Y monitorear el nivel de avance de cada logro de la persona estudiante. Es muy importante en el PINA y en nuestra función docente el rol de los diferentes actores. Tenemos el rol del profesional docente. Aquí el rol docente es la clave. Aparte de las acciones que establece el manual de puestos, el PINA también señala otras. Vamos a mencionar las más importantes. Realiza la evaluación diagnóstica. Recordemos que el diagnóstico es el punto de partida que nos va a indicar cuáles son los rezagos, tanto de los grupos que estamos atendiendo o de las personas estudiantes de forma individual. A partir de ahí, de ese diagnóstico, va a planificar las estrategias de mediación pedagógica más pertinentes, tomando en cuenta el contexto de las personas estudiantes, sus necesidades, su nivel de lengua sus escenarios sociales, económicos y culturales. También es a través del diagnóstico que vamos a determinar si un estudiante necesita de algún apoyo curricular. Debe aprovechar la tecnología y los recursos tecnológicos con los que se cuente. También es importante en este diagnóstico aprovechar los aprendizajes previos con los que cuente la persona estudiante y abordar de forma diferente los contenidos o indicadores plasmados en los planeamientos y aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, con estrategias metodológicas ricas, variadas, lúdicas y echando mano de la tecnología. Entonces, las lecciones de nivelación deberán responder a un planeamiento que tiene como base un diagnóstico. El rol administrativo es de acompañamiento y abre espacios para actividades cocurriculares como la francofonía, festivales de idiomas, entre otros. El rol de la persona estudiante es un rol activo, participativo, responsable y sobre todo muy comprometido. Y el de la familia de acompañamiento y motivación. Mediación pedagógica. El planeamiento didáctico se rige según la circular vigente DVM-AC-CIR-0290-03-2022. Acá es importante que nosotros nos vayamos a la página del MEP, que es la página mep.go.cr. Ahí vamos a buscar el icono de la caja de herramientas. Una vez en este icono de la caja de herramientas, le damos clic y nos va a redireccionar a la siguiente página. Vean que ahí dice caja de herramientas para docentes. Hay una pestaña de bienvenida, una pestaña en el centro que dice plan de nivelación académica. Si ustedes ingresan a esa del centro que dice plan de nivelación académica, podrán encontrar todos los recursos como las circulares, directrices del PINA, webinarios y todos los documentos que ustedes necesitan, necesitan para tener muy claro qué es el PINA. Y la última pestaña, la de color celeste, dice ingresar. En este caso vamos a darle clic a la pestaña que dice ingresar. Inmediatamente nos va a aparecer este avatar. Este avatar representa a una persona docente. Vean que esta persona docente tiene diferentes implementos que nosotros como docentes utilizamos en nuestra labor diaria. Entonces, por ejemplo, la computadora, vean que dice recursos didácticos, el lapicero son los apoyos para evaluación, los anteojos son los apoyos para el clima del aula, la tablet son los documentos educativos oficiales, el celular es el desarrollo profesional y el bolso son los apoyos para el planeamiento didáctico. En este caso, le vamos a dar clic al bolso para irnos a los apoyos para el planeamiento didáctico. Ahí se nos va a abrir la siguiente pestaña o la siguiente página y vean que ahí vamos a encontrar los apoyos para el, para el planeamiento didáctico. Tenemos videos de planeamiento didáctico, videos de ayuda audiovisual y luego tenemos diferentes pestañas donde dice la definición de habilidades, las orientaciones, las plantillas de planeamiento y, ojo, muy importante, los aprendizajes bases y previos indispensables. En este caso, vamos a ir a la tercer plantilla, la, la de color amarillo, y vamos a ingresar a la plantilla de planeamiento. Le damos un clic y nos va a aparecer la siguiente página. Dice: Documentos de apoyo al planeamiento. Vean que ahí nosotros tenemos la opción de seleccionar el nivel. Ahí nos van a aparecer las diferentes modalidades que ofrece el MEP. Nos va a aparecer secundaria, aula edad, primaria. En este caso y en nuestro caso, vamos a seleccionar primaria. Después vienen los años. Si le damos un clic, ustedes pueden ver que ahí viene primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año. Ustedes van a elegir el que ustedes necesiten. En este ejemplo dice tercer año. Luego tenemos la asignatura. Van a aparecer muchas asignaturas. En nuestro caso, escogemos francés. Y vean que en el plan de estudio vienen nuestros dos planes de estudio, porque como les dije anteriormente, tenemos el francés como lengua extranjera, conocido comúnmente como FLE, y el de secciones bilingües francés-español. En este caso, vamos a ir a un ejemplo de francés, lengua extranjera. Una vez que seleccionamos lo que necesitamos, le damos buscar. Vean que aquí, una vez que descargamos, en este caso es un ejemplo de un programa de 200 Ané, de segundo año. Entonces, en una primera parte viene para que nosotros, las personas docentes, llenemos eh, con el nombre del centro educativo, el nombre del profesor o de la profesora, la fecha, el nivel, la unidad. Luego vienen las dimensiones. La dimensión 1 dice "fazón de Pansy, manera de pensar. Dimensión, do, dimensión dos, Dimensión 2. Manière de vivre dans le monde. Maneras de vivir en el mundo. Dimensión 3, Moyen d'intégrer avec les autres. Maneras de integrarse con los otros y la dimensión 4, Utile d'intégration au monde. Herramientas para integrarse al mundo. Después vienen las competencias lingüísticas. Recordemos que nosotros, los profesionales de la enseñanza del francés, estamos habituados a hablar de las cuatro competencias. ¿Cuáles son? Ahí las recordamos. La comprensión oral la comprensión escrita, la producción oral que la dividimos en dos, en la capacidad de poder formar parte de una conversación o la de expresarse de forma continua y por último, la producción escrita. Recuerden también que desde hace unos años hablamos de una quinta competencia que es la interculturalidad. En esta parte del programa podemos ver las cuatro columnas que son muy importantes en nuestra en nuestra planeación. Tenemos la primer pre, la primer columna que es les savoir Ahí tenemos los los saberes gramaticales, lexicales, culturales de sintaxis. La segunda columna habla de los faire que son las formas en las que el estudiante va a mover esos conocimientos. La tercera columna es importal es vital porque es aquí donde la persona profesional docente va a plasmar todo su planeamiento. Ahí es donde va a indicar cuáles son las actividades en el orden en el que las va a hacer. Y la última columna son los indicadores de evaluación. Volvemos a la tercera columna. Ahí vamos viendo los cuatro momentos, ¿verdad? Entonces, todas nuestras actividades, todo lo que nosotros vamos a hacer, tiene que estar muy bien organizado. La primera, la primer, el primer momento es la sensibilización. Esto es una actividad preparatoria con el fin de mover aprendizajes y conocimientos previos. Es el momento en que los estudiantes pueden o logran eh, dar hipótesis. A partir de que normalmente utilizamos un documento auténtico como una imagen, un video, una canción y ahí es donde los estudiantes van, como dije antes, a generar las hipótesis. Después viene el, el momento de la découverte. Ahí presento el tema y entonces nos damos cuenta si las hipótesis de, los, de las personas estudiantes fueron correctas. Luego pasamos a la conceptualización. Ahí es donde explico el tema, doy ejemplos, doy conceptos. Vean que en esta otra parte del programa vienen igualmente, en la, en la columna número 3 vienen las otras las otras dos partes que integran nuestro planeamiento. ¿Cuáles son? Bueno, dice, tratamiento o sistematización. Esta sistematización es donde voy a reforzar con prácticas y ejercicios lo que ya explicamos. Y por último, el fin de nuestra enseñanza de idiomas, la producción. Esta va a ser tanto oral como escrita. ¿Cómo nivelar? Bueno, Aquí vamos a utilizar el programa vigente y son los programas completos que ya vimos que están en la caja de herramientas. También vamos a guiarnos con los aprendizajes base, y los aprendizajes base son los aprendizajes medulares y los encontramos igualmente en la caja de herramientas. Recordemos que en los años 2020 y 2021, debido a la pandemia, fueron los aprendizajes base los que nosotros utilizamos en nuestro quehacer docente. Entonces, este año que volvemos a los programas es donde tenemos que analizar y hacer los diagnósticos para ver si hay algún rezago de esos aprendizajes base que nos sirven para los contenidos que vamos a empezar a desarrollar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta o cómo vamos a recopilar esta información? para saber si hay algún rezago. Bueno, el primer indicador va a ser CityMap. Recordemos que el año pasado utilizamos Cirimap y este generaba informes por cada persona estudiante. Estos informes nos daban detalladamente los indicadores que habíamos visto con, los, con las personas estudiantes y nos daba el nivel en el que habían estado, si había sido logrado, si no estaba logrado o si estaba en proceso. Entonces, eso va a ser... Nuestro primer indicador. El segundo indicador es muy importante y es el que venimos mencionando a lo largo de este webinario, que es las, eh, las pruebas diagnósticas. Estos diagnósticos nos van a decir si hay algún rezago. Entonces, con esta información, el profesional docente de francés, que es el tomador de decisiones, va a decidir qué, cómo y cuándo los incluye en el planeamiento. En donde, en la parte de estrategias o actividades de mediación, recordemos que los contenidos que vamos a liberar solamente pueden ser evaluados de manera formativa y que serán abordados mediante estrategias o actividades lúdicas, ricas y diversas. Bueno, en esta otra diapositiva lo que tenemos es un ejemplo de un machote de planeamiento. Y recordemos que es justo en la tercera columna donde vamos a incluir las estrategias para nivelar. Es ahí donde vamos a entrelazar el, el nuevo contenido, los aprendizajes previos y lo que detectamos que está en rezago en nuestro diagnóstico. Entonces ahí lo vamos a incluir en el plan, pero no lo vamos a valorar sumativamente, únicamente formativamente. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de cómo nivelar de manera lúdica, diferente y sin necesidad de una evaluación sumativa. Vamos a ver acá un ejemplo de el año o de segundo año o de la douce année, como decimos en francés. Tenemos el indicador que es el que vamos a desarrollar en nuestro planeamiento. El indicador dice, parle de moment de repas et de moment de la journée. ¿Okay? hablar de momentos de las comidas, los momentos de las comidas y los momentos del de día. Entonces, nos, vamos a imaginarnos que a través del diagnóstico nos dimos cuenta que en primer año hay un rezago, que ellos tuvieron un rezago y que no tienen el indicador logrado, que es el indicador que se va a entrelazar con este que acabamos de leer. ¿Cuál es ese indicador de primer año? Ok, el indicador de primer año dice... Parler de moments de la journée scolaire. Hablar de los momentos de la jornada escolar. Entonces, si la persona estudiante no logra situarse o reconocer los momentos de la jornada escolar, difícilmente va a poder identificar o indicar las comidas que se hacen durante el día. Entonces, es acá donde vamos a iniciar, ¿verdad? Recordemos que tenemos cuatro etapas en nuestro planeamiento. Entonces, en esta primera etapa, es donde vamos a, a empezar la nivelación, ¿verdad? En cuatro etapas. Dice, podemos iniciar con una actividad de apropiación. Recordemos que en esta actividad de apropiación podemos utilizar un documento auténtico. En este caso vamos a utilizar esa imagen que tenemos en pantalla. Bueno, podemos darles esa imagen y podemos mostrárselas a las personas estudiantes para que ellos nos empiecen a decir qué es lo que ellos están viendo. Empiecen a formular hipótesis es posible que los, las personas estudiantes nos digan que el sol cambia de posición que hay diferente intensidad en la luz que hay diferentes momentos que hay mañana que hay mediodía que hay tarde que hay noche podemos dejar que las personas estudiantes formulen las hipótesis de qué se trata esta imagen. También es importante delimitar, esto es importante porque es importante delimitar los momentos del día, porque en la mente de las personas estudiantes serán los muros o barreras que marcan, por ejemplo, el paso del día a la noche. Vemos cómo pasamos a una actividad de découverte e conceptualización. ¿Cómo? Bueno, una vez hecho esto, lo anterior, las hipótesis, vamos a mostrar. Otra imagen en la que vean que acá, aparte de la imagen anterior, tenemos otras. Otras en las que ya están eh, delimitados los momentos del, del día o de la jornada. Vean que ahí tenemos el dibujo con el momento del día en francés. Dice le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. ¿Por qué es que nosotros vamos a... Incorporar este vocabulario junto con una imagen. Bueno, recordemos que las personas estudiantes de segundo año están apenas en procesos de lectoescritura en su propia lengua maternal. Por lo tanto, es importante acompañar el vocabulario nuevo en lengua francesa de imágenes, puesto que esto les ayudará a construir nexos cognitivos que asocien la palabra a la imagen. Entonces, en esta parte es donde vamos a decirles que justamente las hipótesis que ellos formularon eran correctas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los momentos del día. En una tercera actividad, donde vamos a ver la sistematización, vamos a, a poner en práctica con este ejercicio lo que ya venimos aprendiendo. Vean que podemos construir con la persona estudiante un reloj y ustedes se dirán, un reloj. Posiblemente eh, las personas estudiantes a esta edad no sepan leer un reloj tradicional. Y es correcto, es por eso que vamos a hacer un reloj diferente. Vean que el primer ejemplo nos da un reloj que está eh, pintado de diferentes colores y ahí nosotros agregamos la, los diferentes momentos del día en francés. Vean que tenemos le matin, midi, après midi, soir, nuit. En este caso, acompañamos las palabras con las diferentes comidas, los diferentes repas que podemos hacer en estos momentos del día. Le matin, tenemos un petit-déjeuner. En la mañana tenemos un desayuno. Midi, tenemos un déjeuner. En el mediodía tenemos un almuerzo. A la après-midi, le goûter. A la tarde tenemos la merienda. Y le soir, tenemos le dîner. Y en la noche tenemos la cena. Y después, la nuit, que ya vendría siendo la noche madrugada, ahí ya tenemos un dibujo de una camita que representa que estamos durmiendo. El otro ejemplo... Lo que hace es que acompaña los momentos del día con rutinas de las personas estudiantes de estas edades. Entonces vean que, por ejemplo, tenemos la parte que está oscura, que representa la noche, y ahí tenemos el dibujo de una persona infante que está durmiendo. Después tenemos le matan, la mañana, y ahí la tenemos representada con actividades, con dibujos, con imágenes que representan cuando se baña, cuando desayuna, cuando va a la escuela. Después tenemos Midi, que está representado con el almuerzo. La tarde, que es cuando ya hace actividades, cuando llega a la casa, como hacer las tareas, jugar, ver tele. Y la parte del Leswag o la noche que está representada por imágenes de cenando con su familia, hablando con sus padres, durmiendo. Entonces, esto es una forma en la que sistematizamos esas partes del día y ayudamos a que eh, cognitivamente el niño las, in, las interiorice. Finalmente, tenemos una actividad de producción. Como les dije, en los diagnósticos también nos podemos dar cuenta de cuáles son los aprendizajes previos que tienen los estudiantes. Entonces, es posible que en este diagnóstico nos diéramos cuenta que los estudiantes son capaces de saludar. Por lo tanto, vamos a introducir esos aprendizajes previos en este planeamiento en el que estamos nivelando y a la vez estamos viendo un nuevo contenido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si ya los estudiantes saben saludar, posiblemente les hemos enseñado esta canción y de no ser así. De no ser así, se las propongo. Veamos este video. Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme si comme ça. Bonjour mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme si, comme ça. Salud, mis amis, ¿cómo ça va? Bonsoir, mis amis, ¿cómo ça va? Bonsoir, mis amis, ¿cómo ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme si, comme ça. Bonsoir, mis amis, ¿cómo ça va? Ok, entonces ven que es una canción muy pegajosa, muy fácil de entender para los niños y entonces ahí cuando nosotros. Podemos cantar jule, san, fan, go, man, Podemos hacer la producción oral. ¿Cómo? Podemos hacer actividades como hacer preguntas, posee de cuestión. Por ejemplo, podemos preguntar ¿Qué tipo de, de, de salutación vamos a utilizar ¿Qué tipo de saludo vamos a utilizar cuando hay sol? Entonces el estudiante ya va, ya va a saber que cuando hay sol son los momentos del día de la mañana o la tarde, entonces posiblemente nos va a responder bonjour. Entonces, de esta forma estamos cerrando y estamos teniendo producción oral. También podemos preguntarle cuál es el alimento, cuál es la comida que vamos a tener durante ese periodo. Le matan, le petit déjeuner, ¿cómo saludamos? Bonjour. También podemos hacer pequeños jus de rôle adaptados al nivel y a la edad, y a la capacidad de expresión oral que ellos tienen. Entonces, ahí podemos simular pequeñas conversaciones, podemos ayudarnos con imágenes como un sol y una luna, lo cual va a hacer que los estudiantes conecten cuál es el tipo de saludo, cuál es el momento del día y qué es lo que ellos van a decir. Tanto como saludos, como eh, los diferentes comidas o repas que acompañan esos momentos del día. De esta forma, hemos finalizado este webinario. Muchas gracias por su atención. Espero que este webinario sea de mucho provecho para su labor docente. Aquí les dejo mi correo MEP para cualquier consulta, duda o comentario. Mi correo es marilin.araya.brenes.mep.go.cr. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilyn, por su participación. Les recordamos ingresar al enlace y completar el registro de asistencia. Hemos llegado al final de este webinario. Muchas gracias, docentes. Les agradecemos su participación. Saludos cordiales.